Entonces son los que vais a tener como monitores en la escuela este año. Vamos a hablar directamente del proyecto de la escuela, ¿vale? Lo que vamos a hacer en los entrenamientos va a ser la continuidad de lo que hemos estado haciendo este año. Los entrenamientos van a ser los martes y los jueves de 4:30 de la tarde a 6 y los sábados de 11 a 1. Los entrenamientos los martes y los jueves es importante para los niños y lo que los monitores vayan viendo. Eso ahora os lo van a explicar ellos. Hay una obligatoriedad que la vamos a imponer este año, que al menos 2 días los niños acudan a los entrenamientos, ¿vale? Es importante que nos lo empecemos a tomar como un proyecto serio, que ya lo hemos estado haciendo durante el año pasado y durante hace 2 años, pero este año el proyecto tiene que ir enfocado a que es una escuela deportiva que lleva una obligatoriedad de asistencia, una obligatoriedad en cuanto a las funciones que se imponen desde la escuela y que hay que seguirlas. Es importante que lo tengamos claro. Algunos de vosotros, incluso uno de los comentarios que hemos hecho ayer, habéis dicho que, bueno, hay flexibilidad, sí, hay flexibilidad, pero la obligatoriedad de las normas que se imponen en la escuela, creo que es importante que las tengamos claras todos, ¿de acuerdo? Entonces ahora, antes de seguir con el proyecto y con la presentación que la vamos a ver en la pantalla, cada uno de los monitores va a hablar de su propio proyecto. Si tenéis alguna duda, al final la podéis preguntar cuando terminemos la presentación de la presentación. Propiamente dicha. Os paso con Oche. Ya me conocéis todos, soy Oche, los que primero me conozcan Oche, suena un poco raro el nombre, pero así me llaman todos y bueno, pues así me he quedado. Lo primero, dar las gracias por la gran asistencia y gran acogida en nuestro tercer año en Promesal. La verdad que es un orgullo estar el tercer año con esta escuela, este proyecto, un proyecto que lleva muchísimo trabajo, pues prácticamente fue un sueño, el sueño se está haciendo realidad y bueno, pues este año en principio creo que vamos a contar con cerca de, yo creo que 30, 35 chavales, lo que es un logro y un mérito tener en Salamanca una escuela con alrededor de 35 niños. Evidentemente va a ser una escuela, como bien ha comentado Salva, va a ser una escuela un poquito diferente a la que llevamos arrastrando desde 2 años. Sé que hemos cometido fallos, cosas que se van a limar, y bueno, pues entre todo yo creo que vamos a mejorar, incluso los monitores, la implicación que van a tener este año es máxima. Este año ha habido, el verano ha estado un poco cojo, porque bueno, al final unos han trabajado, otros, y bueno, pues al final ha habido ahí alguna parte de entrenamientos que ha estado un poquito pobre, y bueno, eso este año no va a ocurrir. Porque tenemos ya todo bastante ya muy centrado en los entrenamientos y sobre todo en estos chicos, en estos jóvenes que son al final lo que van a transmitir a vuestros hijos, incluso a mis hijos, lo que son los valores. Son chavales jóvenes, hay que darles una oportunidad, todos hemos empezado sin saber y bueno, pues yo confío plenamente en ellos. Yo, mi función básica, como ha sido todos estos años, pues es un poco la de llevar el club, llevar la escuela, buscar patrocinadores, buscar apoyos económicos y bueno, prácticamente que no nos falte de nada. Este año ha habido muchísimos gastos, más de a lo mejor os podéis imaginar, pero bueno, hablando así un poquito estadísticamente, este año el club ha tenido unos gastos de unos 27.000 euros aproximadamente. 27.000 euros. Y ha habido unos ingresos de unos 18.000 euros. De esos ingresos, evidentemente, ha sido cuota de los padres y patrocinadores. Y el resto me lo quedo para mí, ¿vale? Yo esto todo me conocéis, lo hago con mucha ilusión. Y yo lo que quiero es, pues la verdad, ya que es el tercer año, consolidar esta escuela que no somos perfectos, pero yo os puedo asegurar que somos la envidia de muchas escuelas de toda España. De hecho, ha sido la última invitación que ha estado moviendo Juanjo Tamames y he estado yo moviendo para que nos invitara a Contador, porque tiene solicitudes de prácticamente todas las escuelas de España y ellos han informado antes de invitarnos
de quiénes somos, la trayectoria y demás. La verdad que eso es un orgullo y es una buena vida para los chavales. Bueno, pues el día 8 estar aquí con Alberto Contador y demás. Tampoco me voy a extender más porque creo que yo ya sabéis que yo no quiero ser protagonista de nada, yo quiero que los protagonistas sean ellos, que son chavales jóvenes, que han montado bicicletas, saben por dónde se andan. Y bueno, pues yo creo que primero voy a pasar la palabra a Sergio, que bueno, Sergio aparte de estar como monitor y casi que lo conocéis también 100%, lleva muchísima parte también de lo que es la página web, de toda la informática, descripciones, de bueno, a mí me echa muchísima mano y la verdad que es un gran apoyo para la escuela. Paso la palabra a Sergio. Buenas a todos, yo voy a ser el monitor de los infantiles y durante este primer trimestre vamos a entrar a trabajar sobre todo actividad física, fortalecimiento muscular, flexibilidad, trabajando en diferentes circuitos de fuerza de resistencia, prácticamente sin tocar.